Tuvimos una reunión convocada por el Ejecutivo Provincial, donde fue la participación de la totalidad de los intendentes, e incluido ministros también del área de Economía, de Planificación, y el ministro de Gobierno, el doctor Ávila, junto con el gobernador, donde bueno, se analizó la preocupación, que creo que nadie desconoce, de la situación económica del país y cómo ha golpeado principalmente a los fondos coparticipables que recibe tanto la provincia como los municipios de manera automática principalmente. También se analizó de ver la posibilidad de trabajar con el proyecto de la ley de emergencia económica de nivel provincial, donde hay artículos con respecto que afectan a los municipios sobre el régimen fiscal municipal y el ordenamiento principalmente de las cuentas, que yo creo que nadie hoy está en una situación de poder hacer bonanza, porque realmente la situación afectó a todos y se escuchó a todos los intendentes y estamos todos de acuerdo en que se ha perdido en estos 3 meses una masa salarial completa de cada uno de los municipios y también de la provincia, porque realmente ha afectado mucho, y esto es principalmente los impuestos coparticipables, que es el IVA, que prácticamente está asociado al consumo, y la eliminación en su momento del impuesto a las ganancias, donde hoy ya se está sintiendo. Así que fue una reunión que se habló con los aspectos económicos principalmente, la explicación de los ministros del área sobre la ley de emergencia económica y trabajar mancomunadamente en comisiones en conjunto con los ministros para poder afrontar esta crisis económica y para poder ver cuáles son las situaciones de cada uno de los municipios. Barot, algunos intendentes ya adelantaron que van a judicializar la deuda que tiene Nación con municipios. En este sentido, ¿el gobernador los va a acompañar? ¿Le plantearon esta situación? Se planteó, pidieron el listado de las obras municipales en las cuales tienen financiamiento nacional para hacer el acompañamiento correcto en base, primero creo que hay que perder la instancia administrativa y luego al no haber una contestación por parte de Nación seguramente los pasos judiciales correspondientes, pero hay mucha obra paralizada que tenía financiamiento nacional y hoy la mayoría de los intendentes lo han establecido. ¿Se habló de reflotar la Comisión de Participación Municipal? No fue un punto en hablar, sí han tocado algunos intendentes, pero no clave, sino más todos están preocupados por el tema salarial, porque yo creo que nadie escapa a los incrementos que solicitan los trabajadores. Se ha analizado la baja de coparticipación y la pérdida de una masa salarial en estos 3 meses de este año 2024 y seguir trabajando en comisiones y gobernar mensualmente, porque realmente no es difícil, porque hay que garantizar los servicios básicos en cada uno de los municipios, que es alumbrado público, limpieza, recolección de residuos y también el pago de sueldo. Así que bueno, se va a trabajar con una proyección a junio mensualmente para ir viendo, porque nosotros dependemos hoy de las variables 100%, de las variables económicas, macroeconómicas del gobierno nacional. En este caso, la disminución ha llevado a qué, en caso de los municipios, que se ha reducido. ¿Cómo? Disculpen. ¿Qué se ha reducido en los municipios, digamos? Bueno, ¿has hablado de eso? Sí. Como bien lo decía acá el colega, nosotros en este primer trimestre de este año hemos perdido una cooperación prácticamente completa. Lo último que vino ahora es un 30%. O sea, 30% para municipios chicos, como el caso de Ancasti, es muchísima plata. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se está planteando para el futuro? Bueno, la solución a futuro es ir gobernando día a día, mes a mes, y sobre todo nosotros estamos haciendo hincapié en lo que es netamente social, porque hay obras que nosotros las hemos dejado de lado, obras importantes, pero las hemos suspendido por falta de presupuesto y porque tenemos que atender al vecino día a día. Hay gente que va a la mañana temprano a buscar por el bolsón para cocinar, la leche, el medicamento, un señor que tenían que operarlo hoy, hubo que prepararle el bolsito con todo porque no tenía nada. Entonces, y esas son las cuestiones que día a día nosotros tenemos que atender, y eso nos pasa a todos los intendentes, que nosotros tenemos que hacer hasta de padres de nuestra jurisdicción, porque hay que atender caso por caso lo que nos pasa en la jurisdicción.
los insumos han subido muchísimo, la cooperación ha bajado, entonces nosotros tenemos que pagar sueldo, pero no podemos tampoco convertirnos en meros pagadores de sueldo, sino estamos, tenemos que dar una respuesta. Nosotros como municipio tenemos funciones que hacer, tenemos el combustible, subió una barbaridad, los camiones del municipio tienen que recolectar la basura, tenemos que hacer el barrio de calle y todo lo demás, y cada vez se achica más la brecha.